Quizás no todos están de acuerdo con la idea de que Su Majestad es excelente. La reina Letizia es considerada por muchos como la persona que llegó a modernizar a la institución monárquica. Esa teoría se basa, por ejemplo, en todas las veces que ha evitado usar tiara o corona y en que no ha tenido miedo a la hora de enfrentarse públicamente nada más y nada menos que a la reina Sofía, su suegra. Sin embargo, hay otras voces que matizan esa teoría. Si bien es cierto que la reina Letizia le ha impuesto algunos atisbos de modernidad a la vida de la realeza española, hay que reconocer también que en otros ámbitos es tan pacata como se espera que sea. Por ejemplo, ha dejado a un lado su profesión para acompañar al rey Felipe y educa a su hija, la princesa Leonor, para que el día de mañana sea la reina de España, aunque esas no sean sus intenciones. Pero más allá de lo anterior, lo cierto es que la reina consorte ha dado algunas señales en relación a que la amabilidad y el buen trato no es lo suyo, o al menos no en todos los ámbitos. Hay quienes aseguran que la dulzura solo la tiene reservada para los actos protocolares, pero que puertas adentro su actitud es muy diferente. Algunos de esos testimonios han salido a la luz. El portal Merca2 ha hecho un exhaustivo análisis del comportamiento de la madre de la heredera del trono, y luego ha hecho algunas conclusiones basadas en las voces recopiladas. Tal es así que, según el citado medio, la reina Letizia sería muy distante con el personal del Palacio de Zarzuela e incluso con cualquier miembro del personal que no cumpla al pie de la letra con sus exigencias. Para ilustrar esa teoría, aportaron un ejemplo que probablemente sea de público conocimiento, el día en que la periodista se molestó con una empleada de El Corte. We'll be right back.